resultado del estudio número 6 al individuo. Después de 2 meses, he notado que el individuo realiza actos que, aun sabiendo que pueden ser perjudiciales, los sigue practicando. Que está en búsqueda de una personalidad, que tiene crisis de ansiedad y miedos escondidos. Que tiene una forma de hablar muy particular, propia para su edad. Uff, ¿qué será lo que me tiene así? ¿Tamal con chocolate? ¿O el yogur con empanada? ¿Serán los frijoles del almuerzo? ¡Uy, no! ¡Uy, uy! ¡Ya, ya! ¡Voy para el baño! El individuo acaba de notar que comer tanto resulta en trabajo intestinal intensivo que inevitablemente le enviará al baño. ¡Abre esa puerta rápido! Porque vengo a cobrar lo que es mío. Usted me debe 3 días de arriendo ya, hermano. 3 días y no ha pagado. ¡Ay, no, no, no! ¡Lo del arriendo! ¿Yo qué voy a hacer si no tengo el dinero? Voy a contar hasta 3 para entrar a mi propiedad. 1, 2 y entré. ¡Ay, así es que lo quería agarrar! Escondiendo el dinero de pagarme, ¿no? Porque usted es un ratero vil y puerco. Como cualquier perro rastrero es usted, ¿no? ¿Sabe qué? Procederemos a partirle todos sus huesitos. No, 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 no. Mis huesitos, no, por favor. Llevo más de 60 años consumiendo calcio todos los días para que me lo rompan un santiamén. Mi gran amigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Uy, Doc, este baño quedó en cuarentena. ¿Quiénes son estos? Querido niño, aquí como este hombre no me ha querido pagar, se hizo acreedor a que le rompiéramos todos sus huesitos, ¿verdad? Igual, ¿lo gestionáis conmigo? Tranquilos, tranquilos, muchachos. No es para tanto, por favor. Colegas, ven para acá. Levántate, muchacho. Pero yo no soy ningún ladrón, ni mafioso, y menos mentiroso. ¿Yo por qué me estoy dejando tratar así? Si mi sabio libro de consulta dice que Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este señor es un tóxico. ¡Tonito! ¿No me reconoces, muchacho? ¿Qué? Soy Morales, el amigo de tu padre. No, 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 señor. Creo que usted está equivocado. ¿Recuerdas cuando eras niño? Iban a robar la bicicleta a esos malandrines. Y yo intervine y saqué corriendo a esos ladrones. Hasta te compré un copito de algodón para que no lloraras más por el susto que te habían ocasionado. Pero mírate, muchacho, si no has cambiado nada. Bueno, aunque el pelo que le falta a tu papá en la cabeza te sobra en la cara. Te reconozco muy bien, muchacho. Sí, claro. Don Decencio. Sí. Pero usted se ha cambiado mucho. Pareces un científico loco. Algo así, muchacho. Y ahora te dedicas a trabajar con estos malandrines. Pues Don Decencio, es que es lo único que hay. Tampoco me ha pagado hace como 4 meses. Bueno. Quiero saber por qué no estás haciendo lo que te mandé. Para eso te pago. No, pero pues, es que él me cuidó cuando yo era pequeño y ahorita me toca cuidarlo a usted. Pues además yo todavía tengo la bicicleta. ¿Y qué le reclamas al muchacho si tú no le has pagado hace 4 meses? Bueno, entonces, ¿cuándo piensa pagarme? Pues voy a pagarle, señor. Pues yo no soy ningún ladrón y no me voy a esconder por el dinero. En un mes le pago, señor. En un mes. Viene y le cancelo su dinero. Pero ni un segundo más. Mejor vámonos. ¡No sea tóxico! ¡Chao, muchacho! Las cosas que me gustan hablan de cómo soy. Si no sabes qué me gusta, ¿cómo puedes ayudarme? Nuestro trabajo es volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hijos en la Mira. Es una producción de Fow Ministries. Si quieres Hijos en la Mira en tu WhatsApp, guarda el 316
424-2743 en tus contactos como Phone Ministries y solicita recibir los videos. Estamos en la calle 63G, número 28 a 35, Bogotá, Colombia.